Esto que le estoy mostrando es un recorte del diario de aquí de la zona y corresponde a la etapa final del traslado del Mogai. Porque resulta que esto viene protegido con unas grandes capas de material esponjoso con el objeto de ponerlo a cubierto de cualquier daño, en el caso de que se cayera, por ejemplo, ¿no? Se instaló en el lugar en que está todavía, pero estaba forrado, porque ocurre que era una gran curiosidad del público. Entonces querían saber qué era lo que había debajo de esas cosas. Tuvimos que hablar con Carabinero y Carabinero, ¿no?, mandaron una persona que vigilara aquí de vez en cuando, ¿no? Y eso es esto. Pero esto fue aprovechado por una persona que hizo este dibujo gracioso, pero sin embargo muy verdadero. ¿Cuánto tiempo estuvo la imagen así, el Moai cubierto? ¿Cuánto tiempo estuvo cubierto el Moai? Estuvo como 4 o 5 días, ¿no? Hasta que yo, muy temprano, el último día, me vine para acá para sacar todo esto. Porque yo tenía un gran temor de que pudiera haber algún daño, pero no quería que lo viera el público, que podría llegar a la curiosidad, ¿no? Entonces me vine a esa hora, y hay una fotografía que está guardada, ¿no?, en que se va sacando esto lentamente y yo con una ansiedad tremenda y grande observándolo, y cuando llegó al final el Moai estaba completo, sin ningún problema. ¿Y la gestión del traslado de Avenida Marina hacia acá? ¿Qué hizo esa gestión? ¿Cuál fue la razón que se dio? Bueno, eso es una historia muy, muy compleja, ¿no? Porque ocurre que nosotros vimos en varias ocasiones que pasaban camiones cargados muchas veces con fierros, y esa zona es una curva. Y tengo una fotografía en que el extremo de estos fierros pasan aproximadamente a una cuarta del Moai. Conversando con las personas que viven por ahí en la cercanía, decían que en 2 ocasiones chocaron vehículos contra la base del Moai. Entonces, eso nos lo trajimos ese problema aquí a las reuniones y conversamos, y se estableció que había que trasladarlo, y trasladarlo para acá. El Moai es nuestro, está con número de inventario, etc. Ahora, si la gestión de traer el Moai la hizo el Museo de Fon, ¿por qué estaba en otro lado? Eso no lo sabemos, porque es anterior al... Yo llegué acá el año 80 y 82, 83 aproximadamente, ¿no? Y ya estaba instalado allí, pero no tuve ninguna información anterior, ¿no? Entiendo que ahí llegó porque los que eran socios en esa época, a quienes no conocí, ¿no?, conversaron con alguien importante de la municipalidad y consiguieron la autorización para instalarlo ahí. Y eso le iban a poner la Plaza Rapa Nui. Pero alguien relacionado con el tema de la distribución de los lugares, ¿no?, dijo que no. Y se acabó el asunto. Y lo pusieron. Muchas gracias.